La discriminación por razón de discapacidad se produce cuando una persona con discapacidad es tratada de forma diferente precisamente a causa de esa discapacidad. Y ese trato diferente tiene consecuencias negativas para ella, porque le impide o ejercer sus derechos o disfrutar de sus libertades. Cuando ello le dificulta o le impide que pueda ejercer sus derechos o disfrutar de sus libertades, igual que todas las personas de la sociedad. Las personas con discapacidad tienen derecho a tener las mismas oportunidades que todas las demás personas y a que se eliminen los obstáculos que lo impiden. A día de hoy, las personas con discapacidad intelectual especialmente siguen sufriendo discriminación en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, cuando se les incapacita y no se les ponen apoyos para que puedan ejercer su capacidad jurídica y, por tanto, se les sustituye en la toma de decisiones. O, por ejemplo, cuando no se adaptan los programas electorales de los partidos políticos y las personas, por tanto, no los entienden y no pueden ejercer su derecho al voto de forma informada. O, por ejemplo, también cuando se les lleva a escuelas segregadas y no se forma el profesorado ni se les ponen los recursos de apoyo que necesitan en la escuela ordinaria para estar con todos sus compañeros. O cuando se les obliga a vivir en residencias en contra de su voluntad. Otro ejemplo muy claro y muy habitual, al que a lo mejor no le hacemos mucho caso, es que simplemente no pueden ir a una biblioteca para coger un libro porque no hay libros que estén en lectura fácil. Además, especialmente las mujeres con discapacidad intelectual también sufren discriminación cuando sufren violencia de género o sufren maltratos y no hay recursos especializados que puedan ayudarlas a superar este tipo de situaciones. Y al final se produce una revictimización, es decir, la persona es víctima dos veces porque es víctima del maltrato, de la violencia, pero además es víctima del sistema porque no sabe ayudarla a superarlo. La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad nace para intentar resolver este problema de la discriminación y evitar que las personas con discapacidad lo sufran. La Convención obliga a los Estados a resolver este tipo de situaciones y además les obliga de forma inmediata. No esperamos al futuro a cambiar las leyes ni a resolver las cuestiones. Estas soluciones que deben de poner los Estados además no solo deben reflejarse en leyes, sino que deben de reflejarse en la realidad de las personas, en su día a día. Las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales que trabajamos para ello, tenemos la obligación de denunciar este tipo de situaciones y de exigir que se pongan soluciones para evitarlo. Mi Voto Cuenta es un proyecto de plena inclusión para fomentar el derecho al voto y la participación ciudadana de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo. Desde hace años, estas personas están reclamando por sí mismas poder votar, aunque estén incapacitadas por un juez, y también que el voto sea más accesible. Para ello, entre otras cosas, se han reunido con políticos y responsables de las campañas, han examinado la accesibilidad cognitiva de los colegios electorales y se han manifestado en la calle.